La preocupación de Podemos por el proyecto Sumar de Yolanda Díaz, el cerco de la UEFA al Barça por el caso Negreira y los acuerdos secretos de las vacunas contra el COVID. Te resumimos estas tres noticias en solo dos minutos en Sumario de Tarde, el podcast diario de The Objective. Hoy es lunes 3 de abril de 2023. Vamos allá. En Podemos están preocupados porque la vicepresidenta segunda no apueste de forma rotunda por la unidad después de que haya afirmado que en absoluto sería un fracaso que la formación morada no estuviera en Sumar. Así lo ha afirmado en rueda de prensa el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, quien ha aseverado que su partido tiene como objetivo ineludible la unidad, la cual es imprescindible para revalidar el gobierno de coalición, ha dicho. Hoy, además, el presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, ha asegurado que el caso Negreira, que involucra al FC Barcelona por los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, es de lo más grave que el dirigente ha visto en el fútbol y ha recordado que para el organismo que él preside, nada ha prescrito. Para terminar, hoy en The Objective te contamos que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, a hacer público en un plazo de 20 días por cuánto dinero se ha comprado o acordado la compra de cada dosis de vacunas contra el coronavirus a cada farmacéutica. Además, apremia al Ministerio a facilitar una copia de todos los contratos a través de los cuales el Ejecutivo haya comprado vacunas contra el coronavirus a las distintas farmacéuticas. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias siempre en abierto en theobjective.com. Volvemos mañana. Hasta entonces.